desabasto de agua potable. Más de 12 colonias de nuestra capital del estado están prácticamente sin el vital líquido y las familias que habitan estas colonias están molestos. Desde el pasado martes, miércoles y ayer jueves, llevaron a cabo una serie de movilizaciones en distintos puntos de nuestra ciudad, sobre la avenida Plan de Ayala y también sobre la avenida Universidad. Esto en demanda, pues, de que se lleve a cabo el suministro del vital líquido por parte del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. El día de ayer aquí les dimos parte de la información en torno a esta problemática y en donde lamentablemente el director del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca se deslindó, se olvidó del conflicto, no lo atendió y prefirió festejar su cumpleaños. Ayer en un salón de fiestas que alquiló, en donde por cierto hubo de todo y en exceso, bebidas alcohólicas, comida y una serie de regalos que recibió, por cierto, el director del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. Mientras tanto, miles de familias de nuestra ciudad están sin el suministro del vital líquido. Y en ese sentido, quiero comentarles que el día de hoy, el vocero oficial de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Morelos advirtió que el corte de energía eléctrica en los distintos pozos no ha sido por presión política, sino por un adeudo millonario que enfrenta el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca con esta dependencia que no ha liquidado. Vamos directamente con mi compañera Estrella Pedrosa, ya tiene los detalles. Estrella, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Millán, también al auditorio. Así es, Raúl Gómez, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, pues aclaró que el corte de los casi 60 pozos no se trata de una forma de presión política para el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sino de un adeudo millonario que asume a 91.18 millones de pesos. Y bueno, destacó, ¿por qué hasta ahora se realizó este corte? Pues porque se venció un amparo que el SAPAC había tramitado para evitar pues que se diera este corte. Esto después de que hace un mes, ustedes recordarán, hubo un primer corte de 22 pozos y bueno, inmediatamente se realizó este procedimiento jurídico por parte de las autoridades municipales y bueno, hasta esta semana se venció. Ya no tenía efecto, no los protegía y por ello es que se da este cierre. Indicó Raúl Gómez que el día de ayer hubo una reunión con las autoridades municipales, sin embargo, pues no se tuvo un gran avance debido a que la CFE exige para reactivar estos pozos este servicio de energía eléctrica, por lo menos el 25% del adeudo, que aproximadamente son 23 millones de pesos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cuernavaca hace un ofrecimiento inicial menor y bueno, es por ello que no se ha llegado a un acuerdo. De acuerdo a las autoridades de CFE, el Ayuntamiento de Cuernavaca se comprometió a que entre hoy viernes y el lunes, pues realizaría un nuevo ofrecimiento para reactivar un acuerdo y poder dar servicio a los ciudadanos. Sin embargo, hasta el mediodía de hoy no ha habido ninguna comunicación por parte de las autoridades municipales. Y bueno, en este sentido, pues también el vocero de la CFE pues hace un ofrecimiento, una disculpa pública para los capitalinos de Morelos, y bueno, les señala que nunca ha sido la intención de la CFE pues dejarlos sin agua, y que bueno, espera que el ayuntamiento pues cumpla con lo prometido, y destacaron que desde la CFE pues será todo lo humanamente posible y legalmente posible para evitar al menor número de personas. Y bueno, en este sentido también el vocero de la CFE indicó que estarán en espera las próximas horas de que haya esta comunicación, de lo contrario pues ellos no podrán realizar la reactivación de la energía eléctrica en los pozos de Cuernavaca. Esta es la información, Millán, auditorio. Estrella Pedrosa, tenemos el dato de cuánto es lo que el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca adeuda a la Comisión Federal del Servicio de Energía Eléctrica que reciben los pozos de agua potable. Sí,
son 91.18 millones de pesos los que hasta este momento se han acumulado. Y bueno, también es importante mencionar que la CFE pues decidió realizar este corte, esto para evitar que continúe creciendo la deuda y que sea una herencia para las siguientes administraciones. Entonces, hasta el momento, las autoridades del municipio de agua potable y de alcantarillado de Cuernavaca no han presentado ninguna propuesta de pago para ir resolviendo este problema. Sigue el corte de energía eléctrica en estos pozos, Estrella. Así es, no se ha reactivado el servicio y no se realizará hasta que no se firme un convenio y se haga este primer depósito de el 25% del adeudo total. Muy bien, pues mi querida Estrella Pedrosa, gracias por el reporte, vuelvo contigo más adelante, buenas tardes. Estoy pendiente, Miguel. Bye. Gracias. Pues ahí tiene ustedes este conflicto social que se viene generando desde el lunes pasado. No hay solución y esto es lamentable porque las autoridades del ayuntamiento, en específicamente el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco y el director del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, pues mantienen prácticamente en el abandono a la sociedad en total estado de indefensión, porque no han pues sufragado esta deuda que arrastran desde hace varios meses a la Comisión Federal de Electricidad. Y este es un grave problema porque miles de familias de Cuernavaca se están quedando sin el suministro de agua potable. El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, el famoso SAPAC, pretende resolver el problema con el envío de pipas con agua potable, pero esa no es la solución. La solución es que pague el ayuntamiento lo que le debe a la Comisión Federal de Electricidad y pueda resolverse ya este problema de desabasto de agua potable que ha molestado, mantiene irritados a miles de familias de la ciudad de Cuernavaca. Esperemos que las autoridades municipales pues se sensibilicen y resuelvan este problema. De lo contrario, el conflicto podría subir de tono y este fin de semana y posiblemente los primeros días de la próxima haya verdaderos conflictos sociales en la ciudad. Esperemos que el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco pues resuelva este problema. Vamos.